El debate de Punta Catalina en torno a la corrupción dentro de ese proceso de construcción de esa planta sustrajo la atención de un tema mucho más importante, que es básicamente la autonomía energética de República Dominicana. Estos 48,000 y tantos de kilómetros cuadrados podrán ser lo que usted quiera. Tendrán problemas de inseguridad ciudadana, tendrá problemas en la frontera, pero sepan, y quiero que lo tengan claro, que tener autonomía energética es una gran ventaja histórica de cara a nuestro desarrollo. Aún así, ese proceso lo haya llevado a cabo Danilo Medina, aunque hay que decir que el proyecto Punta Catalina viene desde el primer gobierno de Leonel Fernández y que no se pudo implementar en ese periodo 1996, año 2000, por una pugna legal con los terrenos en donde originalmente se pretendía construir Punta Catalina. Y usted dirá, wow, unos terrenos, sí, pero esos terrenos en donde se iba a instalar Punta Catalina no son paja de coco, no son cualquier cosa. Esos terrenos al día de hoy cuestan unos 15,000 millones de pesos. Pero sigo, la autonomía energética de República Dominicana, y eso solo lo puede brindar Punta Catalina. Ahora bien, Geraldino González de Telemicro tiene una opinión muy particular que quiero que producción me lea a continuación porque amerita una breve reflexión. Adelante. Escribe, dice Celso Marancidi que pese a los elevados precios del carbón, Punta Catalina encabeza la lista de los bajos costos de producción de energía eléctrica del país. La satanización era para quitarle méritos y pasarla al sector privado a precio de vaca muerta. Señores, Geraldino González tiene razón en ese punto en particular. Independientemente de que estemos en desacuerdo en otras tantas cosas, tiene razón ahí y va straight to the point, como dicen los gringos. El debate de la corrupción en el tema de Punta Catalina fue un falso debate. Lo que se hizo fue crear la condición para que el sector público se desprendiese de eso. Me explico. ¿Quiénes manejan los medios de comunicación en República Dominicana? Bueno, parte de los grandes empresarios. Por esa razón es que los magnates de la plutocracia dominicana tienen millones de pesos invertidos en medios. No necesariamente, no solamente para cobrar publicidad, porque tienen que saber ustedes que esas marcas que muchos empresarios dominicanos o dominico-españoles importan, atención a este dato que voy a revelar que no conoce nadie en este país. Cuando un empresario de estos firma un contrato, el mismo viene con un presupuesto para gasto publicitario por parte de la marca central, que recibe quien va a distribuir ese producto en República Dominicana. Y si quien va a distribuir ese producto en República Dominicana tiene a su vez medios de comunicación, nada más fácil que simplemente clavarse ese presupuesto. ¿A que usted no se sabía eso? Pues ya lo sabe. Y eso es parte del negocio, porque eso se paga. La marca principal, como parte del compromiso, también te da a ti un dinero para que tú lo inviertas en publicidad. Dinero que evidentemente ellos se quedan y lo justifican como una inversión en sus plataformas de comunicación, radio, prensa y TV. Pero bueno, lo que se armó aquí fue un discurso. Y a Luis Abinader le fue muy fácil darle entrada al sector privado al tema Punta Catalina, porque ya él se sabía ese juego. Y se lo sabía tanto que uno pudiera decir en buen sentido que hasta era parte del mismo. Ahora bien, ¿por qué a Danilo Medina le fue tan difícil entrar en acuerdo con el sector privado en torno a Punta Catalina y darle acceso al mismo? No sabemos exactamente por qué, pero Danilo Medina no tenía una muy buena relación con los Piccini. Yo especulo, pero es una conjetura mía, que aquello se debía
a la muy buena relación que tenía Leonel Fernández con esa misma familia. Entiéndase, a Danilo Medina, la familia Vicini le olía a Leonel Fernández. Y como todo lo que le olía a Leonel Fernández era causa de repudio para él, por eso el negocio de Punta Catalina no se dio en el gobierno de Danilo Medina exactamente como esa familia pretendía. Danilo lo que hizo fue allantarlos en buen dominicano. Si hay un presidente que se puede dar el lujo histórico de decir que allantó a la familia Vicini, ese es Danilo Medina. Por eso no se le dio el plan como ellos querían. Por una diferencia, un prejuicio que tenía Danilo en torno a esa familia. Pero que no le quepa duda a usted que ese discurso que se esparció sobre la corrupción en Punta Catalina, independientemente de que haya o no, yo no lo dudo, porque estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares. Cualquier agujero en ese presupuesto tan grande hacía millonario a quien sea en República Dominicana. En un presupuesto de más de 2 mil millones de dólares, cualquier escape le cambiaba la vida a quien sea. Pero también, a nivel político, ayudaba bastante. Geraldino González tiene razón. Y con ese comentario, le quita la careta en el juego de poder a Celso Marrancini, quien termina admitiendo que al final del día, Punta Catalina sí era necesaria. Porque Punta Catalina produce la energía más barata. Lo que no dice Celso es que esa producción de energía más barata puede a su vez convenir al sector privado. ¿De qué manera? Eso es tema para otro capítulo. Señores, todo un éxito, el agarra 4 del Lotedón y el ganador del millón de pesos adicional todos los domingos del mes de diciembre ya culminó y vieron ganadores en Verón, Punta Cana, en Santiago, en Puerto Plata, en fin, ganadores de un millón de pesos adicional. Recuerden que nadie te hace millonario más fácil que Lotedón con su agarra 4. Solo pegando 4 numeritos. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto, dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudy Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3. En Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro. Más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa.